Sí, hombre, ojalá, no sería mala celebración, claro que sí. Cualquier victoria en SAR para nosotros es motivo de celebración. Entonces, bueno, pues la de mañana también lo sería. Ojalá seamos capaces. Pues viene un gran momento, como bien dices, ¿no? Y el Madrid siempre es un equipo de máximo nivel, ¿no? Se le ha dado ya por enterrado cuando faltaban cuatro partidos para clasificarse para el top 16 de la Euroliga. Ha ganado con autoridad tremenda y, bueno, pues en la Liga ACB perdió el primer día contra Valencia y no ha vuelto a perder, ¿no? Y además ganando con mucha solvencia, haciendo frente a bajas importantes y sin resentirse para nada. Bueno, pues es el equipo que el año pasado ganó todo, ¿no? Es un super equipo, es un equipo de leyenda. Y por lo tanto, para ser capaces de derrotarlos, tenemos que estar a un nivel altísimo en las dos partes de la pista, ¿no? Tanto defensiva como ofensivamente. Sí, bueno, y es que bueno, yo creo que no puedes poner nunca en duda por un mal momento o por un mal partido la calidad de supercampeones, ¿no? De gente que ha ganado tantas cosas. Si lo han ganado es por algo. Ahí está Felipe, ahí está Yul, ahí está Sergio. Bueno, es que podemos ir hasta el final. No te voy a decir cómo está jugando a John, que lleva un mes que es increíble. La fuerza de Machulis, bueno, es que hay que hacer un recorrido por toda la plantilla del Real Madrid, porque si no, por el camino se te quedan Carroll, etcétera, etcétera, etcétera. No, es un grandísimo equipo. Pues tiene que ver mucho con el ritmo, ¿no? Si jugamos al ritmo que quiere el Madrid, no tenemos mucho que hacer. El Madrid tiene, aparte de toda esta calidad individual en uno contra uno, pues es un equipo que juega con un ritmo altísimo, corren muchísimo todos sus jugadores y es un ritmo que si ellos lo imponen, bueno, pues te acaban metiendo 100 puntos como han hecho en los últimos partidos, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que controlar, que el ritmo no sea ese que quiere el Madrid. Es tan fácil de decir como difícil de conseguir, ¿no? Porque tiene que ver con el acierto, tiene que ver con el rebote. Ahí entra otro aspecto donde yo creo que son muy poderosos, que es en el rebote ofensivo. Y luego en el juego de media pista, bueno, pues tienes que estar muy bien en aquellas acciones, no solo tácticas, como puede ser la defensa, el bloqueo directo, etcétera, etcétera, el balón interior, sino sobre todo en las situaciones de uno contra uno, donde la calidad técnica de sus jugadores hace que generen muchísimas acciones de ventaja. Sí, tenemos que mejorar defensivamente, lo he dicho el otro día y lo vuelvo a repetir, tenemos que tener regularidad. También, como decía al acabar el encuentro, pues me quedaba más tranquilo porque por lo menos sí había visto que éramos capaces de hacerlo y que somos capaces, porque el problema es cuando das tu mejor nivel y no te llega para competir. Pero lógicamente se demostró que el equipo dando su mejor nivel fue capaz de competir, volver de una desventaja de 17 puntos y ponernos en el partido en la última posesión, donde ellos fallan un tiro libre, cogemos el rebote y bueno, pues allí quedó aquello. Pero a lo mejor hubiéramos hablado de otro cuento, ¿no? Entonces, esa es la parte positiva. La parte negativa es que no podemos permitirnos el lujo de no estar a nuestro mejor nivel defensivo, nunca. Es decir, juguemos contra quien juguemos y dónde juguemos, porque si no, no competimos. Hombre, metiendo 85 fuera de casa y valorando 94, si no ganas, es difícil estar mejor, ¿no? Entonces, lógicamente, este apartado defensivo es algo que tenemos
que mejorar. Pasa por estados de forma, pasa por experiencia, pasa por entender cómo es la liga y el arbitraje en la liga. Pasa por todas esas cosas, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas, de somos rookies en esto, somos jóvenes o somos debutantes, nos referimos a estos peajes que pagas en cosas que otros jugadores no los pagan, ¿no? Sí, yo espero que mañana tengamos el... Bueno, estoy convencido, vamos a tener un nivel de motivación altísimo. Viene uno de los grandes equipos de la Liga, ¿no? De Europa, el actual campeón de Europa, y estoy convencido que vamos a estar a tope, y ojalá seamos capaces de tener más nivel defensivo. De todas formas, no quiero que mi crítica se malinterprete, ¿no? Porque cuando digo de no tenemos el nivel defensivo, no estamos a nuestro mejor nivel defensivo, no estoy hablando de una cuestión actitudinal, porque entonces sí sería preocupante. Estoy hablando, como te decía antes, de entender que hay determinados jugadores que hay que defenderlos de una forma, otros de otra, cómo se manejan las faltas, cómo se para un contraataque. Te estoy hablando de conocimiento, ¿no? Y experiencia, de eso te estoy hablando. Porque si fuera un tema actitudinal, bueno, pues el camino es muy fácil, pero de lo que te estoy hablando necesita el tiempo y aprender, y ojalá que mañana, con ese extra de jugar en casa, bueno, pues seamos capaces de suplir cosas de este tipo y, como te decía, aprender de este último cuarto, ¿no? Contra Fuenlabrada, donde estuvimos francamente bien en el aspecto defensivo. Sí, entramos hoy y, bueno, hay alguna molestia por ahí, como no puede ser de otra forma, pero sí, estaremos todos menos Juanjo.